Hola amigas y amigos, bienvenidos, yo soy Blue. Estamos con la siguiente misión de Praetorians, del remaster, el HD remaster, y vamos a hacer la misión que se llama De todas las tribus galas. Básicamente, bueno, pues vamos a tener que hacer, si mal no recuerdo, tenemos que hacer, es una escolta, creo que es. A ver, déjame ver, aquí nos van a explicar bien. A ver, el río belga, vamos a ver qué nos dice. Ah, no, es una defensa, no me acordaba, sí es cierto. Ahí está. Nuestros exploradores nos han comunicado que las fuerzas de la tribu belga de los nervios están a punto de atravesar el río y caer sobre nosotros. Ok. Para la defensa, o no sobreviviremos. Recuerda que la caballería de nuestros aliados galos, bajo el mando de Dumnor, hermano de Divisiaco, se encuentra descansando fuera del campamento. Puedes usarlos para retrasar el avance del enemigo. Por la gloria de Roma, okay. De nuestro general César. Faltan 20 minutos. Perfecto. 20 minutos. Lo que tenemos que hacer en la misión es... Tenemos aquí esta fortaleza. Y tenemos que aguantar 20 minutos las oleadas. A ver. A ver cuál podría ser la mejor estrategia. No sé si a lo mejor hacer algún tipo de... construcción exterior. A ver, estos son lanceros. Todo lo que sea poner... arqueros en la parte... partes altas puede estar interesante. Aquí hay un bosque a la izquierda. También voy a meter arqueros. Vamos a intentar ahí hacer unas construcciones. Ok, vamos a intentar. ¡No! ¡Se me van! Hay que ponerlos. No, métanse. Lo que quiero hacer acá, ya ven que hay dos puentes. Hay un puente que está hecho y este otro aquí van a construir. Si ponemos aquí los arqueros, no manches, van a fusilar aquí a... Bueno, esto pasa porque los tengo en... No están en mantener posición y no están en defensivo, lo que significa que se mueven cuando los atacan. Algo bastante absurdo. Porque miran, se mueven y nos están dando con todo. Miren, aquí entraron estos. Venga. Vamos a ir a por ellos. Acabo... Básicamente, mis arqueros son lo más endeble. Ahí está. Llegaron esos... ¿Ya vieron? Vinieron por el puente de arriba. Bueno, venga, pues vamos a utilizar la caballería. La cosa es aguantar. No sé, aquí el problema es este. Van a ver ustedes ahorita. Que no tenemos... Vamos a ver. Que no tenemos suficiente población para sacar muchas unidades. Básicamente, con lo que nos dan en la misión es lo que tenemos que... que barajar un poquito. Tenemos ahí, como ven. Vamos a poner estos... A ver si... Ajá, para ir más o menos sacando, pero vamos. Que no. Bueno, hemos aguantado esta oleada. No mucha, no muy bien. Pero ahorita hemos terminado prácticamente sin nada de... Toda nuestra caballería ha muerto. ¿Por qué? Porque nos la han fusilado desde el otro lado. A ver. Venga, vamos a ver si podemos igual construir algo aquí. Híjole, no creo que nos vayan a dar tiempo. A ver. Creo que nuestra gran baza va a ser... los lanceros, mira, se los están echando desde lejos. Vamos a hacer la estrategia va a ser... Eliminar todas las... maquinarias de asedio. Sean catapultas, sean... esa que estamos viviendo. E intentar aguantar con los arqueros... Hasta que vayan saliendo más unidades, básicamente. La batalla se da por perdida si matan a nuestros generales. Entonces también vamos a estar protegiéndolos. Bien, nuestros arqueros creo que sí están haciendo una buena defensa. Al menos están manteniendo. Ahora, si sobrevivimos, si nuestros lanceros sobreviven aquí, vamos a ir directos a por la catapulta. Y aquí, pues, salimos muy lentos. Venga. Vale, no van a llegar. A ver. Bueno, como ven, ya no tenemos ejército. Prácticamente, miren lo que tenemos. No sé, esta partida va a estar complicada. No sé si vaya. Y encima nos echan fueguito a la puerta. Este, el general y el médico los acercamos un poquito. Con cuidado de no. Estos. A ver, vamos a ver si pueden atacar desde aquí. No estaban atacando. Y miren, ya estaban prácticamente construyendo el puente.
Bueno, decía que si el general lo acercamos, pues les da un poquito más de valor. Bien, más arqueros. Esto sí nos va a ayudar bastante. A ver, y los vamos a poner ahí. No, estos directamente no van a... Ya no van a aguantar. Bien, eso es. Eso. Que sean bastante protectores con sus flechas de fuego, sobre todo para la maquinaria. Aquí estos llegarán desde aquí. Lo que hay que hacer es que estén en defensivos. Miren. Ya miren. Y entonces, claro, ellos... ¡Ah! Vamos a por los arqueros. Vamos a ponernos en campo abierto. Esto, al menos le llegaron a esta infantería auxiliar. No es muy... Bueno, pero vamos, no es muy buena, pero podríamos ir, mira, corriendo a por ellos. Hubiéramos puesto... ¡Oh, no manchen! ¿Nos van a enganchar? Oh. Vamos a ir poniendo estos acá. A ver. Arqueros. No, pues los arqueros duran nada, prácticamente. ¡Oh, jole! Venga, estos... Al menos para enganchar. Es para que para detener el avance de esas unidades y mientras nuestros arqueros se las vayan echando. A ver, hay que... Pues vamos a ver. Corremos, que no huyan. Van a intentar huir, pero a ver si en el transcurso de la huida nosotros... Ok. Y un médico ahí para intentar curar a la... Eso, y ahora por la maquinaria. Ese es el chiste que tenemos que ir haciendo acá. Yo creo que... Aunque se me está ocurriendo otra estrategia. A ver si ahora tengo legionarios, porque se me está ocurriendo algo. Creo que podría ser un poco más efectiva que la que estamos haciendo ahora, pero necesito legionarios. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Bueno, al menos la maquinaria nos la echamos. Vamos a ver si podríamos construir aquí esta. Exacto. Y estos volvemos otra vez a... No, ya construyeron, fíjate. Ya construyeron directamente el puente. Esto ya sería difícil. Ya lo construyeron. A ver, por lo menos que vean que tenemos... Ataque, la puerta... Mira, unos equites. Una caballería por si tenemos que ir rápido por alguna unidad. Estos se van a meter al bosque. No duramos ni dos... segundos aquí si los dejamos dentro del bosque, porque tampoco pueden atacar nuestras unidades y los caballos tampoco, recuerden que tampoco entran en los bosques ni las ni tampoco los que son los lanceros. Eso, pónganse a vista de nuestros arqueros y a reducirles. Eso es, aquí son, aquí esta es nuestra baza, nuestros arqueros básicamente. Miren, esto también, si pudiéramos echarnos al jefe ese estaría bueno. No, sigan construyendo. Al menos, no creo que vaya a ser... Mira, no manchen, ¿vieron todo lo que viene de arriba? Esta no es... Ah, chinga, esta no era la mejor decisión. Pero bueno, al menos los lanceros no estaban parados. Miren, ya están haciendo una muy buena ofensiva. Mira, intentamos meter... Puta. Nuestra torre va a durar nada. A ver si... Mira, estos... A ver, tengo que ir a por esta. Nuestra torre no va a durar nada. Ahí tendríamos que haber tenido infantería para ir curando la torre. No, más bien curando. Reparando. No, y apagando el fuego, no, miren. Julio, va a estar interesante esto. No manchen, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos unidades? Y miren a la velocidad a la que salen nuestros legionarios. Híjole, estaría interesante haber podido capturar. No, es que no podemos capturar nada porque están todos ahí. Voy a decir capturar algún pueblo, ¿no? A ver, espera. A ver, no nos vamos a desesperar. Yo creo que todavía podemos. A ver, es difícil que ellos puedan entrar así con los arqueros que tenemos nosotros apostados. Pero están utilizando... Ahí está, la puerta, ¿ya ven? Están utilizando la catapulta y si no nos la echamos rápido... Venga, mirad. Mira, esto es una buena lluvia de flechas. Eso es. Mira, si alcanzamos a la catapulta. Venga. Y es que salen lentísimos. Mira, salen muy lento nuestras unidades. Y es que... ¿Ya se me han dado cuenta de lo que tenemos? Tenemos prácticamente nada. Nada de unidades. Venga, va a salir una. Esta al menos vamos a hacer que vayan...
que entretengan. No, nuestra puerta va a fenecer. A ver, vamos a ir a por... Tenemos que ir a por la catapulta. Lo primero de todo. Híjole, nos están incendiando la puerta. Bien. Aquí con cuidado. Este vamos a ponerlo acá para que más o menos nos dé un poquito de... Mira, ahí está. Ya la... Bueno, miren. Está bien porque, miren, ha sido buena estrategia el tener muchos arqueros, pero mira, nuestra puerta va a caer. Aquí lo tendríamos que hacer es una infantería auxiliar para reparar la puerta, pero es que no tenemos unidades y va a ser repararla ahora, pero no vamos a tener algo con lo que contener la próxima oleada. Entonces es interesante. Vamos a ver si... A ver, ahí está. Bien, aguantó bien los legionarios, no tenemos ninguna baja. Está, vamos a intentar, a ver. Tengo una estrategia en mente. Vamos a poner un médico. Que ya se lo echaron. Tengo una estrategia en mente. Y es utilizar el bosque que está en la mitad del mapa. Que es lo que creo que teníamos que haber hecho antes. Van a ver. ¿A qué me refiero? Tenemos dos puentes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los enemigos, obviamente, pues esos son los dos únicos caminos que tienen. Si nosotros... Esta es la estrategia que había que... Yo creo que haber seguido desde el principio. Si nosotros hubiéramos posicionado nuestras tropas en este bosque central, escondidas, en el momento en el que vengan unas unidades, tanto por el puente de piedra, que está aquí a la derecha, como el puente que está abajo, que es el puente de madera, el que han hecho, podríamos... Miren, ahí está. Rápidamente emboscarlas, salir del bosque, emboscarlas y durar muy poquito con el apoyo de los arqueros. Ellos no saben en teoría que estamos ahí. Entonces ahí está, miren, la lluvia de flechas y nuestras dos unidades de legionarios duran poco. Y de hecho es la mejor estrategia debido a que las maquinarias de ellos son muy lentas y las vamos a ver. También esto nos otorga visibilidad. Ahí está, ¿ya vieron? Y ahí somos, no somos, digamos que somos invulnerables a la maquinaria porque no pueden atravesar el bosque. Bien, aquí la maquinaria pesada va a ir acercándose, ahí está. Vamos a esperar a que llegue este a tiro de flecha. Más que nada para evitar los ataques por la izquierda y ahí tiramos, eso es. Creo que no les vamos a dar tiempo a que huyan. Si disparan, o igual a lo mejor ni tiempo les van a dar a disparar. Ahí está. Ni tiempo les dimos a que dispararan. Ya está. Esta estrategia era la que había que hacer desde el principio. Sí. Terminamos de hacer nuestra protección. Y volvemos otra vez al bosque a escondernos. Sí. Con esto hubiera sido más fácil. Yo creo que hubiera sido más efectivo. Pero bueno, no lo estamos haciendo mal. A pesar de eso, creo que aguantamos bastante bien. A ver, el tiempo. Recuerda que eran 20 minutos, así que ahí vamos todavía. Vamos a ver, todavía deben quedar como unos 6-7 minutos. A ver. Ya está, aquí. Así va a ser. Miren todos los huesitos de las bajas que hemos, de todos, también ahí están los nuestros. A ver. Están preparándose. Mira, este es un buen muro. Lo único malo que tiene este es que están muy juntitos. Entonces, si nosotros no atacáramos las catapultas, nos eliminaban esas unidades bien rápido. Porque están muy concentradas. Eso tampoco hay que hacerlo. Mira, estos están intentando llegar. Esta fue buena. De su parte fue buena, ¿eh? Mira, providencial que hayan llegado nuestros legionarios ahí. Lo que hicieron fue... Es que el objetivo de ellos es matar a nuestros dos generales. Miren, llegaron con caballería rapidísima. Las puertas estaban abiertas. Y pues nosotros... Mira, otra vez van a intentar con maquinaria. Vamos a hacer lo mismo de antes. Uf. Sí, hemos tenido bajas, pero vamos a guardar aquí los generales en la parte izquierda. Venga. Vamos a hacer lo mismo de antes. Que no les dé tiempo ni siquiera a disparar una vez. Oh, sí dispararon una. Mira, ya vieron, nuestros arqueros salieron disparados.
ya no tenemos población. Así que tenemos que ir manteniendo. Con lo que tenemos, tenemos que aguantar. Así de sencillo. Tenemos que... Pues... Vaya, vaya. Vamos a reposicionar un poco. Tenemos menos unidades ahí que antes. Ese catapultazo nos ha hecho daño. Pero pudiera estar bien, ¿eh? Yo creo... Fíjate, ya ahora me siento más confiado. No estoy viendo que haya tanta... Bueno, ya protegiendo a los generales, creo que no hay tanto peligro. Aquí. Y esta estrategia del bosque se me hace muy, muy... Muy... Muy efectiva. Vamos a poner una tercera unidad. Esta, y bueno, está un poquito más escorada. Exacto. Y ya si vienen con una oleada fuerte, los atrapamos entre los dos frentes. Los dejamos en medio de las murallas. Aunque la puerta está abierta, pero vamos a ver. Vamos a intentar que no. Mira, faltan 5 minutos. Perfecto. Sí, aguantamos. Los vamos a dejar. Dejamos que avancen. Que se queden en la posición delante de las murallas. Hacemos el frente con... Les paramos un poco con los, con nuestras, nuestros arqueros. Y por detrás avanzamos con nuestra, con los legionarios. Haríamos una especie de sándwich. Y pudiera ser efectivo. Y es... Yo creo que es la única esperanza que tenemos ahora mismo. Para poder... aguantar la última ola. Porque yo creo que... Pues estarán preparándose, ¿no? Ya ven. Hay unos que intentan ahí poner la... Las escaleritas en la parte derecha. Aunque estos no aguantan mucho. Vamos a poner a... A ver. No, sí, sí, se alcanzan. Miren, hasta el jefecito. Ah, no, jefe. Llegan por ahí. A ver. Intenten. Echárselos. Está bien. Vamos a ver. Una unidad, la última. Venga. Vamos a hacer que avancen hacia ellos. Miren, ya están preparándose arriba. ¿Ya vieron? Están preparándose. No. Está bien. Espérense. Espérense. Tuvimos bajas. Y bastantes. Híjole, eso no fue un movimiento sabio. No. Tenemos que aguantar. Vamos bien. Estamos en el límite, ¿eh? O sea, no. Si esta estrategia la hubiéramos del bosque la hubiéramos llevado desde el principio, estaríamos muchísimo más holgados. Eso es un hecho. Pero bueno, es lo que siempre les digo. Básicamente tienes... Pues que ver la estrategia. O sea, por eso les comentaba. No sé si lo han comentado. Referente a este juego, es muy, muy, muy estratégico. Es uno de los que tiene mejor... Mejor estrategia. A mí, de hecho, me gusta muchísimo más que los Total War. Para mí es muchísimo más. Y aparte, se centra en lo que es la pura batalla. No es tanto la microgestión. Lo único que tienen los pueblos es que tienes que ir sacando población. Pero las estrategias son muchísimo más orgánicas. Me gusta... Bueno, a mí es que este juego desde siempre me enamoró, sinceramente. Y a ver. La campaña está muy buena, quizá un poco corta, pero lo que este juego también tiene es el multijugador. O, en su defecto, y esto es algo que tampoco tienen muchos, es la escaramuza, que es el multijugador pero offline, contra la IA. O en LAN, obviamente, contra otros jugadores. Yo me acuerdo que este, lo que utilizaba mucho... Vamos a esperar a que... Es lo que les iba a decir antes. Vamos a esperar a que vengan y les vamos a hacer una especie de sanguichito. Desde atrás. Ahí está, ¿ya ven? Bueno. Creo que me adelanté un poco. Venga, vamos a ir a por... Estos nos esperan que vamos a ir hacia ellos. Los arqueros de ellos. Eso es. Esta es la última ofensiva. Esta ya. Yo creo que esta es la última ofensiva. Así que si aguantamos acá, yo creo que ya. Ya la hicimos. A ver... Vamos. Aguanten. Mira, están con las escaleras. Están en el límite, ¿eh? Están en el límite. Vamos a ir por estos arqueritos. Aguanten. Creo que andamos bien, ¿eh? No estamos mal. Al revés. Miren, sí. Caen rápido.
Ahora vamos a ir a por estos que se quedaron aquí rezagados, que van a intentar huir. Ah, mira, tienen ahí maquinaria, tienen una catapulta. Vamos a ir por la parte interior del... Oye, estos trataron de agarrarnos por la espalda. A ver, a ver. Bien, 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 bien. Están, bueno, chin. Ni tan bien, ¿eh? Estamos un poquito en el límite, pero yo creo que por el tiempo... Ahí está. A ver, esto... Vamos a intentar que no agarren... Es que van a ir a por los generales. Con... Este, al menos, eso es. A por la catapulta. Los generales vienen escondiditos. Ya no tenemos más unidades. O sea, la verdad, estamos... estamos en las últimas, pero yo creo que podemos hacerla, podemos hacerla. Sí, ya. Perfecto. Bien, llegan refuerzos. Si aguantamos los 20 minutos. Mira, ya llegan nuestros refuerzos. Miren ahí cómo se ve. Esta, ven, a ver si en alguna misión hacemos... ¿Sí ven la hierba alta? Has vencido, perfecto. Esa hierba alta la podemos quemar. En el multijugador eso es una delicia. Sobre todo cuando tienes que controlar ciertos puntos. Prender eso y que todas las unidades salgan... quemadas es una maravilla. Bueno, ¿cómo les, qué les ha partido esta misión? Mira, nuestros objetivos perfectos. Pero bueno, no vamos a dejar el vídeo acá porque esta yo creo que es un poco corta. Son 20 minutos solo. Así que, pues vamos a hacer la misión siguiente. No está mal, miren, fíjense. La verdad que me ha gustado, ha sido emocionante. Eso sí, la estrategia que utilizamos teníamos al final, bueno, desde la mitad hasta el final del bosque central, teníamos que haberla hecho desde el principio. Pero salvando eso, yo creo que fuimos bastante... Creo que estuvo bien, ¿no? Estuvo interesante. Igual si hubiera durado un minuto o dos minutos más, igual lo hubiéramos perdido. Pero creo que aguantamos bastante bien. Así que bueno, vamos a ir a por otra misión. Ok, ahí vamos. Ok, pues vamos a continuar con otra partidita. Vamos a seguir la campaña. Y se llama Dividir y Vencer. Básicamente es el siguiente que nos toca. Tenemos que hacer una ofensiva. Julio César ha capturado a los líderes. Y tenemos que hacer una ofensiva contra sus pueblos. Vamos a ver qué tal se nos da. Esta puede ser complicada. Incluso puede ser... Puede que nos tardemos. No sé. Vamos a ver qué nos comentan, ¿no? Para detener la invasión de los tencteres y de los osípetes, César ha decidido recuperar las ciudades Gnavias ocupadas por los germanos Axtirburgo, Carmenati, Gelduba y Sublones. Bastantes. No permitas que escape ninguno de los jefes de las guarniciones germanas. Alertarían a las demás tribus y las cosas se pondrían bastante difíciles para tu ejército. Ok. Además, tienes que ocuparte de los suevos. Han cruzado el Rin en gran número y junto con el resto de las tribus bárbaras, arrasan las tierras por las que pasan. Tus fuerzas comienzan divididas. Al norte, Publio Craso. Muy bien, estaban divididos. Tropas de infantería. Mientras que al sur, Tito Labieno, está el mando de la caballería aliada reclutada por el druida Diviciaco. Espero que podamos confiar en ellos. Eso es todo, tribu. Que la diosa de la fortuna os sorprende. Eso de que podamos confiar en ellos no me simpatiza mucho. Siento que... capaz... Miren, esta... Capaz de que esta caballería, esta, cambie de bando o alguna cosa así. No sé. Bueno, el objetivo es que estos dos, este y este de acá, sobrevivan. Y aparte tenemos que capturar... Bueno, vamos a ver los objetivos bien. De hecho, ahora está esta cosa. F9. Tienen que sobrevivir ellos dos. Bueno, ellos tres, también el otro. Captura los cuatro pueblos o destrúyelos y elimina los cuatro jefes. Además tienes que ocuparte de los suevos, que están como en el centro del mapa. Esto, tribuno inglesa. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. A ver, vamos a planificar. Tenemos estas tropas, este ejército acá y este acá. Obviamente tenemos que en algún punto medio unirnos para tener un ejército más poderoso. Pero aquí... tenemos esto. Y esta tiene un problema. Que no podemos meter ninguna de estas tropas por los bosques. Y fíjense que por acá hay puro bosque. ¿Dónde está?
aquí frondoso y pueden estar aquí esperándonos. Podríamos, si los degradamos, sí, pero van a ser muy débiles y se los van a echar igual. Esta zona alta es interesante. De hecho, vamos a ir moviendo esta tropa. Hay que proteger mucho a este hombre. A ver, vamos a ver, ponerlos como ejército 1 y vamos a ir moviéndonos. No mucho, ¿eh? No mucho. Y aquí el objetivo sería que este... Lo más obvio sería primero... Mira, ya se están metiendo por acá. Primero capturar este. Pero va a estar complicado. Mira, aquí ya nos está viendo un halcón. Vamos a ponernos aquí. Y este protegido aquí. Con cuidadito. Miren aquí todo lo que hay. No, bueno, estamos atascadísimos. Bien, vamos a empezar con la estrategia. Yo creo que podríamos meter... Bueno, vamos a separarnos. Por este bosque frondoso podríamos meter nuestras legiones. Ser por acá. Ver si hay algo aquí. En esta elevación. Y nosotros despacito ir viniendo por acá. Colocarnos en este montículo aquí. Y desde aquí destruir la guarnición. Esa es una. Otra es ir por esta zona de aquí abajo. E intentar capturar. Aquí debe haber tropas. Y aquí también. Oh. No, está complicado. Bueno, vamos a ver. Primero lo vamos a... A ver. A ver, vamos a poner control 2. Control 3. Y vamos a ver. El 2 para meter la infantería aquí. El 3 para meter los arqueros aquí. Y estos vamos a empezar a hacer... Los vamos a meter también acá. Los vamos a servir para... los vamos a usar para hacer construcciones. Vamos a hacer arietes. ¿Y dónde están atacándonos? Ya están. ¿Dónde están mis equipos? Bueno, pues acabamos de regarla básicamente. A ver, vamos por acá. Se me acaba de ir este tarado. Aquí. O sea... No inventes el tarado de turno. Qué chingados hace aquí. O sea... Bueno, pues vamos. Esto no era lo que queríamos hacer. Se nos acaba de ir de madres el... Totalmente la estrategia. Nada que ver con lo que queríamos hacer. Pero pues saben qué, vamos a hacerlo. Al menos nos cargamos el primer pueblo de... Venga. Al menos nos cargamos el primer pueblo. Este, venga. A ver, hay que proteger mucho a este... ¿Dónde está este hombre? Protegido, ahí. Venga, vamos a degradar. Y vamos a construir acá. Este, aquí. Bueno, pues no, nada que ver con lo que íbamos a hacer, ¿eh? Nada que ver. Pero bueno, ¿saben qué? Pues está bien. Me parece bien. Ahora sí vamos a intentar hacer eso. A ver, era el 2 aquí, el 3 aquí. No, espera, a ver, vamos a ver. El 2 acá y el 3 acá. Exacto, ahí está. También acá. Bueno, pues hemos capturado un pueblo. No tenía ni ninguna intención. Este está interesante. A ver. Venga.
Obviamente son piqueros y no es la mejor opción. Vamos. Métete. Vamos a ver. Aquí vamos a poner aquí. Y vamos a poner... A ver. Legionarios. Y médico. Y que salgan acá. Este... Vamos a hacer que construyan... Creo que construyan una torre de defensa. Yo creo que sí. Y aquí... A ver. Vamos a colocar estos dos aquí. Estos dos... Más bien estos tropas de arqueros acá. Este lo vamos a colocar también acá. Estos aquí, protegiendo a nuestros arqueros. Y estos acá. Y ahora este y este. Estos tres a disparar aquí. Eso es. A ver si podemos echarnos este rápido. Mantener posición. Mantener posición. Y aquí estamos bien. Vamos a ver. Ahí está, vamos a poner este. Arquero, arquero. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. A ver, aquí. Ya, ya no lo echamos. Ahora vamos a intentar. Ahora vamos a ir a intentar capturar este. A ver, este se. No sé si lo vayan a. Miren, este están intentando venir aquí. Pero tenemos protegidos a nuestros arqueros bien. Así que estamos bien, en una buena posición. Estos. Podríamos ir por esta zona. Pero dejaríamos el pueblo básicamente indefenso. Hay que ir paso a paso. No se vayan a estresar, ¿eh? No se vayan a... Ni a apresurar. No hace falta apresurarse. A ver. Mira, vienen con todo. ¿Dónde están? A ver, estos tarados se acaban de... O sea, a ver, vamos a ir hacia acá. Eso es. Y estos también. A ver, estos vamos a ponernos acá. Y estos vamos a poner por acá. Estos por acá. Y ustedes corran hacia acá. Quédense, quédense quietos, quédense quietos. No tener que ir por acá, por esta zona. Quédense quietos ahí. Enganchenlos. Ahí está. La cosa es que no engancharan a nuestros arqueros. Muy bien. ¡Ah, que la canción! ¡Lárgate! ¿Qué? O sea... ¡Ay, por favor! Métanse dentro. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. Creo. Bien, bien, bien. Otra vez. ¿Dónde está? Venga. Vamos a por el pueblo. Vamos a por el pueblo. Vamos por el pueblo por una sencilla razón. Ah, estos. Vamos, córranle. Para evitar... Luego vamos a venir por esta parte de acá, no hay problema. Ahí está, no van a durar mucho, no van a durar mucho. Venga, ahora ustedes acá. Vamos. Ustedes a construir el pueblo. Vamos.
Nos están... ¡Agárralos, agárrenlos, agárrenlos! Puede ser una medio trampa esto. ¡Ah! ¡Córranle, córranle, córranle! ¡Hijo de su madre! Me acaban... ¡Ah! ¡Chin, que me... Que... ¡No inventen! ¡Casi me... ¡Ah! Y todo por... ¡Ah, qué menso! Bien, bien, vamos. Ahora vamos a poner infantería auxiliar. Y vamos a poner otro médico. Venga, esta a curar. Bueno, más bien a reparar. Me quitaron bastante, ¿eh? A ver, quieto, actitud defensiva. Venga, ustedes aquí están... Bien, perfecto. ¿Qué pasó? Mis espías menapios me dicen que hemos conseguido quebrar el espíritu de los germanos. Ok. Es posible que consiguiéramos el control de la ciudad sin más luchas. Ok, ¿y dónde está este hombre? O sea, este hombre también tiene que sobrevivir. Ok, aquí... Ok, ya lo hemos conseguido, perfecto. Vamos a poner un médico. ¿Por qué no? ¿Ya no me dejan? A ver... De este tipo ya no me dejan, ok. Ok. Perfecto. Entonces tenemos que... A ver, vamos a hacer una... Equites. Equites. Vamos a poner... Uno más de infantería auxiliar. No. A ver. A ver, estamos bien. Este pueblo también está bien. Ya no me deja más médicos. Ok, quitamos al médico. Vamos a poner legionario, legionario, equites, equites. Estamos preparados. A ver si me dejan. Estamos preparados. Y, a ver, si, me están diciendo que si podemos conseguir una un ejército grande, capaz de que pudiéramos capturar esta. A ver, primero antes de... Vamos a ver, están aquí los suevos. Esta parte de aquí están los suevos. A ver, ¿dónde están las construcciones? ¿Ven las construcciones? A ver... Aquí, exactamente aquí. Aquí hay algo que podemos hacer y que puede estar muy bien. Fíjense, estas construcciones, si podemos ir lo suficientemente rápido, igual no están ocupadas. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos rápido y metemos a nuestro propio ejército, ya, ya les agarramos a contrapié, básicamente. Pero no sé si vayamos a poder. A ver. A ver. De todas maneras tenemos que dejar a alguien acá. Tenemos que dejar... Una nueva tropa ha sido reclutada. A ver, ¿dónde está la otra tropa? Bien. Y estos tendríamos que ir por aquí, por atrás. Por abajo. ¿Cómo que? ¿Nos arriesgamos? Bien, 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 bien. Ahí está, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidadito. No, ¿tú a dónde? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No se pongan todos. Quieto ahí. Quieto, mantener posiciones, mantener posiciones. No estén... Eso, cuidadito, cuidadito. A ver, actitud agresiva. Vamos a construir una catapulta. Mantener posición. No, a ver, ni siquiera van a llegar. Bien, aquí tendríamos que meter a...
¿Y si vamos con todo? Va a estar medio complicado esto. Venga, vamos acá. ¿Y saben qué? Al menos estos. A ver. Venga, uno por arriba y otro por abajo. Vamos. Ahora, vamos a hacer la trampa del almendruco. Métanse aquí. Ustedes, métanse aquí. Y ustedes, métanse aquí. Vamos. ¿Dónde están los caballos? ¡A por él! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! Este es uno de los objetivos. No se puede escapar. ¡Agárrelo! ¡Eso es! Venga, tenemos... Venga, vamos. Venga, vamos a salir. Aquí está. Vamos. ¡Órale! ¡Se han unido a nuestra causa! No sé quién se ha unido a nuestra causa, pero... ¡perfecto! Vamos. ¿Dónde van estos? Venga. Es nuestra. Ah, esto es lo que decían, que el pueblo es nuestro. Ahora, no podemos construir nada, pero se han unido a... Ah, bien, venga. Vamos aquí. Vamos a agarrar estos. Y vamos acá. Y vamos a demostrar una... Vamos. Algo, pero poderosamente bueno. A ver. Vamos acá. Aquí tenemos un montón de tropas. Venga. Hay que ir acá. Vamos, a correr. Nos están dando desde este pinche bosque. Nos están dando con todo. A ver. Venga, ¿dónde está? Puta madre. Venga, métete aquí. Vamos. Estos no se pueden meter. A ver, ustedes corran ahí. Y estos salgan de aquí. Miren, esto es muy peligroso. Si alguien tira algo con fuego, nos echan el ejército, se queda hecho nada. ¡Ah, que la canción! ¡Ah, que la canción! Ah, bueno, está bien, déjame. Está bien, no es pueblo, no es pueblo. Me estaba pensando que estaban... Bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Ahí está. Microgestiones, microgestiones. ¿Quién están aquí? Estos, a ver. A ver, caballería. Vamos a por ellos. Y ustedes, por acá. Capturaron una de las torres, ¿verdad? Venga, vamos a por la torre. Ah, no. Aquí. Están aquí. Venga. Hay que meterse al bosque. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están la caballería? No, es que están huyendo.
Venga, por ellos. Venga, bien, 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 bien. ¿Quién hay? Este es un halcón. A ver, estos se quedaron aquí atrás. Vamos. Únanse al ejército. Y ustedes, únanse al ejército. Aquí está. A ver, todos estos aquí. Aquí. Posición elevada. Venga, caballería. A por ellos. A por ellos. Corran. Exacto, ahí está. Venga, ustedes para acá. Venga, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo bien. Por aquí. Podríamos ir por acá. Este campo está. Yo creo que va a estar aquí lleno de todo. A ver. A ver, vamos a ver si podemos aquí entrenar. Halcón. Y que vayan hacia acá. Una nueva tropa ha sido reclutada. Ok. A ver, este. Hacia acá. Y vamos a tirar el halcón aquí. Aquí, vamos a tirar el halcón. Ahí está, a curar todos. Aquí hay muchos. Ok, 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 ok. Tribu, guerreros. Híjole, ya solo nos queda uno. Un pueblo, por así decir. A ver, estos son... A ver, vamos a llevar a este médico allá. Estos son ya... son de nuestros... Nuestra alianza. Pero... Ahí está. A ver, ¿qué podemos llevar acá? Insuficiente población, perfecto, ya se gastó la población. Aquí tenemos, este sí podríamos tener. A ver, ¿qué podemos meter acá? Legión, este. Y... Equite. Lanceros. Tenemos que hacer la gran ofensiva ya aquí. Y obviamente acabar con este último pueblo de aquí. Ya, tenemos una maquinaria, una catapulta, que no es la gran cosa. Lo que ya no tenemos tanto son arqueros. A ver, proteger, distribuir, unir tropas. Vamos a unir tropas. Estos yo creo que... A ver qué podemos hacer aquí. Yo creo que vamos a hacer que construyan una catapulta. A tener aunque sea dos maquinarias. A ver, vamos a lanzar. Vamos a lanzar a este, aquí. Este. Ok. A ver, vamos a buscar a este. A este. Se puede... A ver. Tendremos que ir por aquí y bajar y meternos en estos bosques. Híjole, es que es muy complicado porque hay mucha altura. Bosques de alturas. Distribuir tropas. Unir tropas. Eso es. Lo que está haciendo es quitar, dividir y luego... A ver, estos... Una nueva tropa ha sido reclutada. A ver, ¿quién es esta? Perfecto. Más caballería. A ver, estos... Una nueva tropa ha sido reclutada. Una nueva tropa ha sido construcción terminada. Bien. Uf. A ver... Vamos a ir en avanzadilla. Sí, señor.
A ver. A ver, vamos a ver. Ah, esto hay que tener cuidado. Estos legionarios son bien poquitos. Vamos a utilizarlos como de... como de avanzadilla. Para ver qué es lo que tenemos. A ver. Ahí está. Esta caballería también. Aquí le vamos a decir que... distribuir tropas. Unir tropas. Distribuir y unir. Ahí está. A ver, ¿por dónde podemos ir? Por aquí es el único camino. Ya ven, igual tardamos, no nos tardamos, pero estamos controlando toda la zona. Vigor. Ya ven que tienen ahí el vigor que se va bajando. Con cuidado. Bien. Esta zona es peligrosísima. Si metes a todos aquí y los prendes fuego, ya la hiciste. Ah, mira, aquí hay caballería. Perfecto. Ah. Lo que significa... a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero la caballería no quiero que vaya sola. Tampoco estos. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Vamos. A ver. Ahora de aquí. A ver. Ustedes salgan. Y vayan acá. Y ustedes que me dan estos. Y acá. Creo que tenemos un buen ejército. Creo que la estamos armando bien. Hay que tener cuidado con este hombre, que lo tenemos que proteger. A ver. A ver. De aquí vamos a agarrar lo que son los arqueros. Y los vamos a poner aquí. A ver si... a ver si alcanzan. A ver si con un buen... y van a venir a por nosotros. Pero aquí tenemos a los piqueros. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Solo ellos. A ver, ¿habrá alguien acá? A ver, vamos a meterlos acá. Ok. A ver, aquí seguramente va a haber alguien. A ver. Y aquí están los otros. Ok. A ver, a esta caballería... ah, vamos a darles un susto. A ver, vamos a agarrar todos estos. A ver, espera un momentito. Vamos a decirles... venga, a por ellos. ¡Ah, venga! A ver qué hacen. Pues no han hecho nada. Jejejeje. Muy bien, este bosque está libre. Entonces... aquí puede ser que no estuviera libre. Aquí es donde tenemos... a estos... bien. Y si ponemos a alguien... que vaya acá y que sea un... otro quite. Otra caballería, vaya. Y aquí... pues también vamos a ponerle que vaya acá y que sean... todos los equites que se puedan, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos, yo creo que, la ventaja ya tomada. A ver.
A ver, vamos a meter a... ¿Dónde están? ¿Este es? ¿Quién es? ¿Legionarios? ¿Estos legionarios los vamos a mandar acá? Venga. Vamos a mandarlos... Son los que están haciendo de expedicionarios. Es como los lobitos. Venga, vamos. No creo que tuviéramos a nadie fuerte aquí porque ya nos hubieran atacado. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que ir por acá, por acá. Exactamente. ¿Ya vieron? Esta va a ser nuestra estrategia. Vamos a ir por acá, por acá, por acá. Y vamos a ir por la parte elevada. Muy bien. A ver, entonces vamos por acá. Venga, vamos a llevar todo el ejército por todo, por donde debemos. Venga. No creo que duremos mucho en la batalla. Es decir, yo creo que vamos a arrasar. Una nueva tropa ha sido reclutada. A ver, por acá. Aquí ya no podríamos. No, no vamos a poder. ¿Dónde están? Vamos. ¿Dónde están? ¡Ah! Vamos. Era obvio. Por aquí voy a poder meter lo que son los... la infantería, yo creo. ¿Podría? Vamos a intentarlo. A ver, vamos a intentar a meterlos. A ver, vamos a intentar meter la infantería acá. Y lo que son... No, 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 espérate, espérate, espérate. Por acá. Uy. A ver, la caballería acá. Aquí. Aquí. Estos, obviamente, los vamos a meter por acá. No sé si podamos por acá. ¿Sí? ¿Podemos ir por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No sé. Voy a intentarlo. A ver, vamos a agarrar aquí al... A ver, vamos a agarrar a todos. Le vamos a decir distribuir. Unir. Y ya se hacen, las formaciones se hacen más completas. A ver. Aquí están, ¿verdad? ¿Este quién es? No tengo ni idea de quién es, pero... Ahora sí. Venga, vamos. Acá. Venga, a por ellos. Venga. Y ustedes, no sé qué chingados hacen acá. A ver. Venga, a por él. Venga, vamos. Acá. Venga, todo esto. A por ellos. Venga. Yo creo que ya echándonos a este, ya. Venga, a por ellos. Venga. A por el pueblo. Venga, todos. Wow. Ya está. Ya ganamos. ¡Ya ganamos! Ya solo nos queda. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro jefe germano? El que salga de aquí, ¿no? ¿Dónde está el otro jefe germano? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde está el otro jefe, hermano? Bueno, vamos a degradar estos. Y vamos a construir aquí la... ¿Pero dónde está el otro jefe? Sí, señor. Inmediatamente. Estamos preparados. A ver, no veo ya el otro. ¿Nos falta ese? ¿Matar a otro jefe? Elimina a los cuatro jefes hermanos. ¿Quizá esto? Captura o destruye el último pueblo germano. Yo creo que cuando ya construyamos esto, ¿no? Capturar. A ver un momentito. Ok, pues vamos a ver. ¿Será? ¿Dónde estará el otro jefe? ¿Se ha escondido? ¿Tenemos que matarlo? ¿Dónde está? A ver, ¿se ha escondido? A ver, a ver. Si es así... A ver, vamos a... Explorador con lobo, explorador con lobo. Una nueva tropa ha sido reclutada. Estoy viendo. Sus órdenes, general. Inmediatamente. A ver. No, pues le falta un montón. A ver, vamos a degradar otra tropa. Sus órdenes, general. General. A ver, degrademos. Lo siento, muchachos. Pero necesito construir esto rápido. Venga, a darle. A ver, vamos a investigar un poquito con la caballería. Exacto, vamos a buscar... No sé. A ver. A ver, no veo yo que haya... Explorador con halcón. Los menapios también se unieron a nosotros, ¿no? A ver. A ver, estos van a ir a... Vamos a meternos... Ah, ya. Ah, ok, era eso, era perfectamente. Era eso. Teníamos que capturar el pueblo. Ya la habíamos matado. Bueno, pues súper bien, ¿eh? Como ven, hemos hecho todos los objetivos. Y ha sido... Me ha gustado. Ha habido un par de momentos que se ponía la cosa un poco más difícil, pero no tanto. Y ha estado bastante interesante, ¿eh? Ya casi el doble de bajas enemigas que las nuestras. Hemos entrenado 424 y hemos capturado 3 pueblos, casi 40 minutos y una puntuación bastante buena. Bueno, pues perfecto. Ahora, o sea, se nos ha dado bastante bien. Bueno, pues espero que les haya gustado. Los espero en el próximo, a ver qué nos depara. Y como siempre os digo, amigas y amigas, es un placer y un honor tenerles en estas casas, en estos canales. Si les gusta, darle like, suscríbanse para darle apoyo al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!